El título del mensaje en esta mañana es El inicio del juicio. El inicio del juicio. No va a ser un mensaje agradable, pero hay que predicar sobre las cosas desagradables de la palabra también. Ezequiel capítulo 9. Y por fin, si un hermano o una hermana podría leer en voz alta, por fin, Ezequiel 9, del 1 al 11. Lo oí después de gritar con voz potente. Que se acerquen los que van a castigar a la ciudad, cada uno con su instrumento de destrucción. Vi entonces a 6 hombres que venían por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, cada cual empuñaba su mazo de monitor. En medio de ellos vi a un hombre con ropa de lino que llevaba una cartera de escribano a la cintura. Entraron y se pusieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se alzó por encima de los querubines sobre los que reposaba y se dirigió hacia el templo, hacia el umbral del templo. Llamó entonces al hombre con ropa de lino, el que llevaba a la cintura una cartera de escribano. Le dijo el Señor: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de todos los que gimen y sollozan por las abominaciones que se cometen en ella. Y oí que les decía a los otros: recorred la ciudad tras él y golpead sin compasión ni piedad. Matad a ancianos y jóvenes, a muchachas, niños y mujeres, hasta acabar con todos. Pero no toquéis a la gente que lleva la señal. Empezad por mi santuario. Empezaron por los ancianos que estaban ante el templo. Les dijo después: profanad el templo llenando sus atrios de cadáveres en marcha. Salieron pues y empezaron a matar por la ciudad. Mientras ellos mataban, yo, que me había quedado solo, caí rostro en tierra y dije a Dios: ay, Señor, mi Dios, ¿piensas exterminar a todo el resto de Israel derramando tu cólera sobre Jerusalén? Él me respondió: la culpa de Israel y de Judá es enorme. El país se ha empapado de sangre y la ciudad está llena de injusticias. La gente dice: el Señor se ha desatendido del país, por tanto no ve nada. Así que no pienso compadecerme ni perdonarlos. He decidido hacerlos responsables de su conducta. Entonces el hombre con ropa de lino, el que llevaba la cartera de escribano a la cintura, presentó su informe: he hecho lo que me mandaste. Muy bien, muchas gracias, bien leído, con un hermoso acento argentino. Gloria a Dios. Y luego, si alguien podría leer por fin el texto para hoy, 1 Pedro 4, del 17, del 1 Pedro 4, 17 y 18. Ya ha llegado el tiempo en el que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Muy bien, hay días que salimos de la iglesia gozándonos, bailando de alegría, pero luego hay días que hay que salir llorando, y creo que hoy va a ser un día de quebranto y de lloro. En un momento os explicaré el porqué de la lectura de Ezequiel 9, pero creo que algunos ya estáis entendiendo la razón por la cual lo hemos leído. Estamos aquí en 1 Pedro, capítulo 4, la cuarta sección de la carta, primera sección dedicada al Evangelio, segunda sección, santificación, tercera sección, sumisión, cuarta sección, persecución. Y en esta sección de persecución estamos viendo 14 mandamientos que Pedro da a la iglesia perseguida. La semana pasada vimos mandamientos 10, 11 y 12 de nuestra lista. Hoy, a diferencia de los otros mensajes que hemos predicado, no tenemos ningún mandato concreto, ya que lo que estamos viendo hoy es en realidad un desarrollo de mandamientos 10, 11 y 12. Así que hoy no vais a encontrar ningún mandamiento en este texto. Los versículos entonces que tenemos aquí delante de nosotros hoy son una muestra de la bondad de Dios. Porque Él nos explica el porqué de lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué no padecer como malhechores? ¿Por qué no avergonzarnos de Cristo? ¿Por qué glorificar a Dios cuando sufrimos como cristianos? Nos va a explicar el porqué. Dios no está obligado a darnos explicaciones. Dios no nos tiene por qué dar un porqué de sus mandamientos. Así que este texto es una muestra de la bondad y la gracia de Dios hacia nosotros. Hoy vamos a dividir el texto en dos puntos. La semana pasada hablamos sobre el sufrimiento culpable y el sufrimiento inocente.
Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento presente, aludiendo a los cristianos, y luego el sufrimiento futuro, aludiendo a los impíos, los pecadores, los incrédulos. Pues vamos a empezar en primer lugar hoy con el sufrimiento presente. Bien. Venimos predicando de manera sistemática y expositiva, y entendemos que el gran mensaje de la cuarta sección de 1 Pedro es la persecución. No cualquier tipo de padecimiento, sino persecución por causa del nombre del Señor. Empezamos hoy con el versículo 17, que dice lo siguiente: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? A veces la gente malinterpreta este versículo porque no lo estudian en su contexto. El juicio aquí mencionado por Pedro en lo que toca a los cristianos no tiene que ver con el juicio eterno. No podemos ser condenados porque estamos en Cristo. El contexto inmediato explica que Pedro está pensando en el fuego de prueba que estamos viviendo en el aquí y el ahora. La palabra juicio alude a la persecución temporal de los cristianos en los cinco sitios de Asia Menor, a saber, Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Estaban los creyentes sufriendo a manos de los paganos. El juicio entonces comienza por la casa de Dios. Y todos los comentaristas están de acuerdo que en este pasaje Pedro está pensando en un texto antiguo testamentario, a saber, Ezequiel 9, del 1 al 11, donde el juicio de Dios comienza por el templo del Señor antes de consumir a los enemigos de Dios. Leímos el texto, gracias a la hermana Stella, donde vemos que Dios derrama furor sobre la ciudad de Jerusalén por todas las abominaciones cometidas en ella. Dice el Señor en el versículo 9, de Ezequiel 9, la tierra está llena de sangre, la ciudad llena de perversidad, porque ellos dicen, el Señor ha abandonado la tierra y el Señor no ve. Acontece lo mismo en nuestros días. La gente piensa que Dios no ve, dicen que Dios no existe y por lo tanto se entregan a toda clase de abominación. La incredulidad y el pecado siempre andan cogidos de la mano. Dios concede un tiempo determinado a los transgresores. Hace poco en la iglesia estudiamos en la oración a Sísera, el comandante cananeo. Y él estuvo como tirano machacando a los israelitas durante 20 años. Pero Dios se quedó cansado de él, levantó a Débora y a Barak para luchar contra la tiranía de Sísera. El ejército de los cananeos iba perdiendo la batalla. Sísera va huyendo, se esconde en la casa de una hermana llamada Jael, pidiendo agua, mas Jael le dio leche, el tipo se queda dormido y Jael le mete una estaca por las sienes en Jueces 4:21. Dios puso fin al despotismo después de permitir que este hombre estuviera 20 años machacando a su pueblo. Hermanos, los días del enemigo están contados. Es cierto que a veces podemos venirnos para abajo al ver cómo prosperan los malvados en el mundo. Es como si Dios no se enterase. Es como si Dios no estuviera en el trono. Pero Dios dice a los pecadores, en Salmo 50, versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Tú pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé. Dios está tomando nota y está permitiendo que muchos incrédulos prosperen ahora mismo, pero sus días están contados. Llega el momento del juicio de Dios, como podemos leer en Ezequiel capítulo 9. El silencio de Dios lo estamos escuchando ahora mismo, lo oímos ahora mismo, pero Dios ha determinado que hay un juicio venidero. La justicia de Dios, la estaca de su justicia, está bien afilada. El Señor va a sentenciar a los malvados para siempre. Lo bueno, sin embargo, queridos, es que Pedro no alude a Ezequiel capítulo 9 para meter miedo en la iglesia del Señor. Usa el texto de Ezequiel para animar a las ovejas de Dios. El texto profético que la hermana leyó también nos habla de una destrucción, pero también de gente sellada por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 4 de Ezequiel 9 dice, pasa
por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una sella en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. ¿Por qué quiso Dios poner un sello sobre su pueblo? Dice versículo 6, matad a viejos, jóvenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. La señal es el símbolo del favor de Dios. La gente de Dios clama al Señor, gimiendo por todas las abominaciones e injusticias que ven. En Asia Menor, los paganos bebían entregados a fiestas, bebidas, fornicación, mientras los redimidos de Dios, sufriendo, clamaban a Dios con gemidos indecibles. Este gemido, hermano, es la señal indubitable de que tú has nacido de nuevo. El cristiano, sí, es una persona gozosa, feliz, alegre, alabado sea el Señor, pero también el cristiano es un hombre, una mujer que gime por las abominaciones que ve en el mundo. Le duele el pecado. No puede decir el pecado de los demás me da igual. No, le duele el pecado. Llora por el pecado. Derrama lágrimas por el pecado. Le duele intensa y profundamente. Se siente extranjero, peregrino, alienado en este mundo presente. Este gemido es fruto de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y cuando vamos creciendo y madurando en la santificación, en las cosas de Dios, el pecado se nos hace cada vez más abominable y asqueroso. Llegamos a detestar el pecado con un odio santo. Y este odio es obra, labranza del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si un supuesto cristiano puede sentirse plenamente a gusto en un entorno hostil a Dios, pasándolo pipa, riéndose de los chistes verdes contados por los paganos, algo está muy mal. Algo no cuadra. Si este gemido, este dolor no está presente, yo dudo mucho de que haya un nuevo nacimiento en tal corazón. Y si lo que te estoy diciendo en esta mañana te resulta raro, extraño, si no corresponde con algo que tú hayas experimentado, tal vez no seas del Señor. Tal vez no hayas nacido de nuevo. El verdadero cristiano no se ríe del pecado, no se mofa de la iniquidad. Hay un dolor, hay un gemir, hay una agonía por dentro que solamente conocen aquellos que han nacido de arriba. Si este odio santo está en ti, da gloria a Dios. Da gracias al Espíritu Santo. Ha sido su obra en tu corazón. Tú perteneces al remanente que no será destruido. Dios te ha dado su promesa. Dios te ha dado su sello. No serás condenado. Sin embargo, aunque no vayas a sufrir eternamente, sí que vas a sufrir en este mundo. Si vas a vivir piadosamente delante de Dios, esto es lo que Pedro nos está diciendo. Tenemos un sello, tenemos el Espíritu Santo, odiamos el pecado, pero este odio es la señal de que hemos de heredar la vida eterna. Entonces, cristiano, tú no vas a ser condenado eternamente. Los incrédulos sí, hablaremos sobre vosotros en el segundo punto. Los que sois cristianos no podéis ser condenados eternamente, pero sí vas a sufrir en este mundo presente. Y Pedro nos da tres razones por dicho sufrimiento que hemos estudiado a lo largo de la exposición de la epístola. Uno, sufrimos por ser de Cristo. Dos, sufrimos por evangelizar. Tres, sufrimos por hacer las cosas bien, por ejemplo, defendiendo la justicia. Lo que hay que tener en cuenta entonces, en momentos de adversidad, queridos, es que nuestro buen Dios sigue siendo soberano e incluso en medio de las pruebas y las amenazas y las dificultades, Él está encaminando todo para la gloria de su nombre y el bienestar eterno de su pueblo. Nuestro Santo Padre ejerce su providencia cuando estamos bien, tranquilitos, contentos y felices. Pero Dios también sigue siendo soberano cuando estamos metidos en el horno de aflicción, cuando estamos rodeados de enemigos implacables burlándose de nosotros. Recordad, queridos, que estos versículos no van dirigidos a creyentes
acomodados, chismosos, perezosos, poco entregados, con demasiado tiempo libre. No, estos versos están escritos para gente perseguida, gente metida en el horno de aflicción. El mensaje de Pedro es que vamos a sufrir temporal, pasajeramente. No sé si esta palabra existe en castellano, pero no eternamente. Gracias a Dios. Sí, vamos a sufrir, pero alabado sea el Señor, nuestro castigo no será eterno. Dios quiere que suframos por su evangelio. Escrito está, Filipenses 1, versículo 29. A vosotros os es concedido, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios quiere que creamos el evangelio y que padezcamos por compartir la palabra de Dios. Entonces Dios usa el sufrimiento como un modo de disciplina. A veces pensamos que la disciplina es algo solamente negativo, pero no, tiene algo positivo también. ¿Puedes, Javier, cerrar la ventana ahí, por fin? También es algo positivo. La disciplina sí es algo negativo, pero también algo positivo. Por ejemplo, ahí está Ramón, que tiene los músculos muy fuertes. Está Frank, está Ángel. Y para tener músculos, tienes que levantar pesas. Claro, la pesa, levantar pesas es una buena actividad porque sirve para aumentar el tamaño, la potencia y el aguante de los músculos. Pero si yo tiro todo el día sin pesas, haciendo esto, ¿me van a crecer los músculos? De ninguna manera. Necesito pesas. Las pesas representan la adversidad. Y la adversidad va puliendo, formándonos. Así que la disciplina sí puede a primera vista parecer algo negativo. No obstante, Dios está usando la aflicción con un buen propósito en los corazones de los suyos. A veces nos olvidamos de que el pasaje más famoso sobre la disciplina en la Biblia, Hebreos 12, de versículo 1 hasta el 13, está escrito en un contexto de mucha persecución. Antes de el autor animarnos a soportar la disciplina de Dios, empieza el capítulo diciendo, en los primeros 4 versículos, que Cristo sufrió la cruz. Y Cristo soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Por lo tanto, hermanos, al contemplar a Cristo, no se canse vuestro ánimo hasta desmayar. Cuando sufres, cuando estás en persecución, acuérdate del ejemplo del Señor Jesucristo. Y luego el autor de la carta nos dice, y este pasaje creo que todos podéis decirlo de memoria, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Dios no es un padre posmoderno. Dios no es un padre hippie que sería de los pecados de los peques. No, Dios es un padre que azota y que castiga a los suyos con un fin positivo. Solamente en esta vida presente. Y luego, ¿cuál es el fruto de la disciplina? Pues nos dice Hebreos 12, del 11 al 13. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios nos permite pasar por el horno de aflicción con el fin de que seamos fructíferos, según Hebreos 12, 11, y también el versículo 10 dice, para que participemos de su santidad. Ten entonces estas dos verdades en mente, hermano, cuando te toque sufrir por la palabra de Dios. El Señor está obrando fruto en ti y santificación en ti para que seas para la alabanza de la gloria de Dios. Necesitamos leer, pues, 1 Pedro 4, 17, a la luz de la lógica de Hebreos capítulo 12. El juicio comienza por la casa de Dios. La adversidad, la persecución por causa del nombre de Dios empiezan con nosotros. Pero la meta de Dios en esta disciplina es fruto y santificación para su gloria. Y alabado sea Dios, que en 1 Pedro 4, versículo 12, Pedro dice que esta disciplina es un fuego de prueba. No dice fuego de destrucción. Sí, un fuego de destrucción para los impenitentes y los incrédulos, pero para el creyente es un fuego de prueba. No te va a destruir la prueba. Y Dios, hermano, no va a permitir que tú pases por una situación más allá de lo que puedas soportar. La promesa de Dios es la palabra de Dios. La aflicción no va a acabar con tu fe.
Todo esto nos ha ido a interpretar bien la frase también que sale en versículo 18, que dice: si el justo con dificultad se salva. Si el justo, es decir, el cristiano o el creyente, si el justo con dificultad se salva. Bien, hay que interpretar esta frase correctamente. No podemos interpretar esta cláusula de forma legal ni judicial, porque no es difícil que un cristiano sea justificado delante de Dios, porque la perfecta justicia, la sangre de Cristo, es poderosísima, más poderosa que nuestros pecados. El creyente más débil es justificado gracias a la misma sangre que lo es un cristiano maduro y fuerte en la fe. En este sentido judicial legal de la palabra, no es difícil que seamos salvados. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta expresión? Hay que interpretarlo a la luz de Ezequiel 9 y a la luz de lo que decimos en Hebreos 12, hay que interpretarlo en el sentido existencial. Es decir, el cristiano tiene que pasar por pruebas, adversidades, dificultades. Con dificultad, el justo es salvado. Aquí tenéis la explicación ofrecida por John MacArthur, el comentarista del Nuevo Testamento. El pecador justificado solo se salva con gran dificultad, sufrimiento, dolor y pérdida. En este sentido hay que interpretar aquella expresión. Somos salvados, aleluya, pero la salvación no nos libra de adversidades, dificultades, dolor y pérdida. Entonces, para aplicar este punto a vuestros corazones, amadas ovejas de Dios, gozaos en esta mañana, porque vuestro sufrimiento es pasajero. El enemigo ahora mismo sí está andando alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar, pero sus días están contados. Pero también digo a los incrédulos aquí en esta mañana: si Dios permite que sus hijos pasen por semejante sufrimiento en este mundo, ¿qué os esperará a vosotros en el reino venidero? Si Dios es así de severo con sus propios hijos, ¿cómo no ha de castigar a los malhechores eternamente? Así que, ovejas de Dios, regocijaos en esta mañana, acordándoos del ejemplo del Señor Jesucristo. Pecadores, temblad, temblad, porque si Dios no libra a sus propios hijos del sufrimiento, ¿cómo pensáis vosotros que vais a escaparos del juicio venidero? Antes de cerrar este primer punto, quiero subrayar otro aspecto positivo relacionado con el sufrimiento del cristiano. Recordad lo que oró Ángel en esta mañana. El sufrimiento del cristiano es leve y momentáneo. Romanos 8, versículo 18. Porque el sufrimiento del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufrimiento temporal, gloria eterna. 2 Corintios 4, versículo 7. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, hay sufrimiento pasajero, temporal, limitado. Ahí está. Pero está obrando en nosotros una bendición eterna. Pocas personas han sido tan atribuladas como lo fue el amado apóstol Pablo. Pero Pablo encontró consuelo en estas grandiosas promesas. Pedro también, el autor de la epístola. ¿Os acordáis de la frase que he citado mil veces en estos últimos meses aquí en la iglesia? Hechos 5, versículo 41. Salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¡Wow! Sufrir por Cristo produce gozo y alegría en el corazón del creyente saludable. Así que, querido hermano, acuérdate de Ezequiel capítulo 9. No vas a ser destruido. Dios te ha puesto un sello, es el Espíritu Santo, su favor está sobre ti. Por lo tanto, si en esta vida vas a sufrir, pero no te preocupes, Cristo pagó por tu sufrimiento eterno. Alabado sea Cristo. Y mientras tanto, querido Hijo de Dios, sigue gimiendo. Gózate por un lado por tu salvación, pero gime, sigue gimiendo por el pecado que ves alrededor de ti. Y ahora pues entramos en el segundo punto, que es más severo en esta mañana. Y predico el segundo punto con mucho temor y temblor delante de Dios, que tiene que pelear en casa en oración en estos días para poder
predicar sobre la condenación perpetua de los impíos. No es fácil hablar sobre estas cosas como un ser humano. Saber lo que tal vez va a pasar con algunos de vosotros que estáis aquí sentados en esta mañana. Aquí entramos pues en el segundo punto, el sufrimiento futuro. A lo largo de la epístola, Pedro no solamente habla sobre los creyentes, sino también sobre los impíos. En ese sentido, Pedro no es un predicador contemporáneo, porque vosotros sabéis hoy en día, vas a la iglesia y solamente te hablan de las cosas positivas de la palabra de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, tenemos el perdón de Dios en Cristo, aleluya, hasta luego. Pero no hablamos sobre el pecado, el infierno desaparecido del púlpito protestante actual. No hablamos sobre las cosas desagradables de la palabra de Dios. ¿Por qué? A lo mejor porque no queremos que la gente se nos vaya, a lo mejor por temor a ofender al hombre, pero aquí tenemos que evocar el principio protestante de sola escritura. Sola escritura. Yo como predicador, en el nombre de Dios, no tengo ningún derecho de subir este púlpito en esta mañana para hablaros sobre mis estrategias, mis planes, mis sueños, mis metas. Este púlpito existe para que sea proclamada la palabra de Dios. Sea agradable, sea desagradable. Sola escritura. La palabra de Dios gobierna, prevalece en nuestra iglesia local. Pues bien, si primero comienza por nosotros el juicio de Dios, primera pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? La segunda pregunta, versículo 18, si el justo con dificultad se salva, con dolor, sufrimiento, tribulación se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dos preguntas que nos hacen pensar en el estado eterno de los impíos. Una pregunta en el versículo 17 y una segunda pregunta en el versículo 18. Antes de procurar contestar estas dos preguntas, en cuanto a qué va a pasar con los impíos, primero aclarar el significado de una expresión en el versículo 17 que dice, ¿qué pasará con aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Recalcar que hay que tener cuidado con esta frase, porque algunas personas hoy en día dicen que hay que vivir el evangelio. Hay que encarnar el evangelio. Hermanos, no hay nadie aquí que pueda vivir el evangelio. El evangelio fue vivido por una sola persona. Esto es, el Señor Jesucristo. Él fue crucificado. Él fue resucitado al tercer día. Él ascendió a la diestra del Padre. El evangelio es lo que Jesucristo hizo. Tú y yo no podemos vivir el evangelio. Creemos el evangelio, nos sometemos al mensaje del evangelio, pero no podemos vivirlo. Y aquí, cuando Pedro dice que hay que obedecer el evangelio, está pensando en términos de aceptar, someternos al mensaje de Jesucristo. Porque la justicia de Dios tiene un nombre. La justicia de Dios se llama Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Él es nuestras buenas obras. Él es nuestro mérito delante del Padre. Ya que Adán, nuestro padre, el gran tronco de la humanidad, pecó, todas las ramas del árbol adánico estamos podridos y secos. Sin embargo, en Cristo nos gozamos de su perfecta justicia imputada, transferida a nuestra cuenta, y ahora Dios, aunque seamos hijos de Adán por naturaleza, nos ve perfectos. No porque seamos buenos, ni perfectos, ni mucho menos, sino gracias a la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Pero fuera de Cristo estamos todos bajo maldición y condenación. De hecho, somos triplemente culpables. Número uno, somos culpables a nivel legal, porque el pecado de Adán nos ha sido imputado. Número dos, somos culpables a nivel moral, porque de nuestro Padre hemos heredado una naturaleza malvada, corrupta, que se deleita en el pecado. Y número tres, somos culpables por todos los pecados actuales que hemos cometido. Algunos aquí habéis mentido, habéis sembrado chismes, murmuración, otros os habéis adulterado. No sé si alguien habrá asesinado a alguien, pero todos los pecados actuales también sirven para condenarnos eternamente. La única salvación para la perdida raza de Adán se llama Jesucristo. Los hijos de Adán perecen por doquier. Los niños siguen muriendo.
Los adolescentes siguen muriendo. Los adultos siguen muriendo. Los mayores siguen muriendo. Pero gracias a Dios el Evangelio proclama que el amado Hijo de Dios, Jesucristo, tomó sobre sí mismo toda nuestra maldición para que en Él fuésemos hechos la justicia de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero, amados, la exclusividad de Jesucristo es un mensaje que no goza de popularidad en nuestros días. Es ofensivo porque prende fuego al altar de nuestra autojusticia, a nuestro alto concepto de nosotros mismos. No hay ningún hijo de Adán que se crea pecador. Tú no quieres que nadie te diga a ti que eres malo ni pecador. Tú, te animo, después de este culto, acércate a una persona de esta misma iglesia, mírale a la cara y dile, tú eres una muy mala persona. Te aseguro que aquella persona no te invita a comer esta tarde. Te lo aseguro, es que porque somos hijos de Adán y nos creemos buenos. Y la mentira más nefasta que hay en la calle de España hoy en día es, yo soy una buena persona. Esta mentira es una mentira de Satanás. Es el evangelio de la autojusticia. Yo soy bueno, yo merezco el cielo. Irónicamente, las personas que usan esta frase como un bálsamo para tranquilizar sus conciencias no se dan cuenta de que este falso evangelio es precisamente el mensaje que los está condenando. No podemos ser salvados si no reconocemos nuestro estado pecador. Escrito está, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9, versículo 12. Cuando tú ves tu maldad, empiezas a clamar a Dios por liberación. Oh, Señor, perdóname. Oh, Señor, líbrame. Oh, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es difícil que un hijo de Adán vea su pecado. ¿Qué estoy diciendo? Es imposible que un hijo de Adán vea su corrupción y su pecado. Yo, antes de convertirme, siempre me creía buena gente, buena persona. Pero el día que nací de nuevo, el Señor me enseñó mi maldad de una forma tremenda. La diferencia entre un cristiano y un pagano es que el creyente sabe que no es una buena persona. De nuevo, después del culto hoy, acércate a una persona regenerada en esta congregación, pregúntale cara a cara, ¿es usted una buena persona? Y no hay ninguna persona aquí regenerada que sea capaz de decirte que sí. Porque todos los que hemos nacido de nuevo sabemos que somos malvados, corruptos, pervertidos y perversos. Entonces, queridos, tenemos un mensaje ofensivo que predicar. El mensaje de la perfecta justicia de Cristo, porque somos malvados y pecadores. La exclusividad entonces de Cristo es un anuncio provocador. No solamente porque se enfoca en nuestra maldad, sino porque da toda la gloria a Jesucristo y no permite que nos gloriemos en nosotros mismos. Pero tristemente, incluso en la iglesia evangélica, en nuestros días este mensaje va desapareciendo. Se va perdiendo, incluso dentro del campo protestante. Hoy se habla sobre el amor de Dios, pero de una forma genérica, ambigua, universalista. El amor de Dios que no es mediado a través de la expiación de Cristo y su resurrección no salva a nadie. Estoy persuadido a nivel personal de que el enemigo más peligroso para la iglesia cristiana no es Kim Jong-un en Corea del Norte, no son los activistas LGTBI aquí en las calles de España, sino el amor, el amor, el amor del anticristo que ha entrado dentro del campo de la iglesia del Señor. Desde mi conversión he oído más sermones sobre el amor de Dios que cualquier otro tema. Pero el amor, tristemente, ¿de qué se predica hoy en día? Se trata más bien de un sentimiento bonito, una linda sensación que nos hace sentir felicitos, tranquilitos y dulcecitos en nuestros corazoncitos. Es un amor romántico que se podría simbolizar mediante una mariposita rosa. No es el amor de Dios. Y es precisamente esta falsa, este falso tipo de amor, lo que yo llamo el amor del anticristo, que engendra un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Aquí tenéis una frase de Arthur Pink. Él escribió en el siglo XX, pero se podría aplicar en nuestro contexto. El Dios del siglo XX, o yo digo el Dios del siglo XXI, es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie que tenga dos dedos de frente,
El Dios del sentir popular es creación del sentimentalismo lloroso. El Dios de muchos púlpitos actuales es más digno de compasión que de temor reverente. No es el glorioso Dios de las Escrituras. Es un Dios acaramelado, azucarado, descafeinado. Estaba leyendo un libro de sermones de un pastor en Cambridge. Él tiene su ministerio en la universidad. Después de graduarse, él se dedicó a plantar una iglesia en Cambridge. Llegó una chica, un estudiante ahí de la universidad, diciéndole un día en la iglesia: el Dios en que yo creo no enviaría a nadie al infierno. Y él la contestó diciendo: en efecto, tu Dios no haría daño a una mosca. Aquella chica rompió el segundo mandamiento: no te harás imagen. ¿Dónde está el problema con la gente hoy en día? Que ellos piensan en Dios, sacan su cincel y su trozo de madera y forman a un Dios, no conforme a las Escrituras, sino conforme a sus propios antojos y caprichos caídos. Tenemos que predicar del Dios bíblico. Y si vamos a hablar del amor de Dios, que sea el amor de Dios revelado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Yo sé que el Dios del siglo XXI no es exclusivista, ¿no? No es intolerante, pero tenemos que analizar todas las corrientes a la luz de sola Escritura. ¿Qué dijo Pedro ante el concilio en Hechos 4, versículo 12? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Y punto. El amor salvador de Dios nos es concedido en el Salvador Jesucristo. Cuando se habla entonces sobre el amor de Dios de forma abstracta, sin hablar sobre Jesucristo, se peca grandemente contra el Evangelio. Tristemente hoy hay muchos ángeles de luz en nuestros púlpitos predicando sobre el amor, el amor, el amor, pero no es el amor bíblico, sino el amor de Satanás. El hombre crea becerros de oro, el hombre ama, se deleita en fabricar otros dioses. No quiere que nadie le venga diciendo que es un pecador y que necesita arrepentirse y creer en Cristo, porque es un atentado directo contra su arrogancia humana. El Evangelio, por lo tanto, es rechazado. Y por esta razón, si tú de verdad predicas el Evangelio, vas a ser rechazado. Ahora bien, si sales hoy y tú dices a una persona ahí en la calle: eres una máquina y Dios solo quiere que seas feliz y que prosperes, no vas a tener enemigos. Pero no has predicado el Evangelio. Has predicado un mensaje adulterado y falso para apelar al ego humano. Pero si predicas el Evangelio, sí o sí vas a ser rechazado. Nadie puede creer este mensaje. Y la frase que os cité la semana pasada del hermano Paul Washer, que me encanta, me consuela mucho a la hora de predicaros a vosotros también. Pablo sabía que siempre que abriera la boca para hablar, el Evangelio sería rechazado y ridiculizado con desprecio, a menos que el Espíritu Santo interviniera ya y moviera las mentes y los corazones de sus oyentes. ¿Dónde está la esperanza del predicador? ¿En su conocimiento bíblico? No. ¿En su elocuencia? No. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no sopla el Espíritu, el predicador levanta, eleva su voz en vanidad. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan aquellos que la levantan. Hay que entender que cada conversión es labranza del Espíritu Santo de Dios, porque es imposible creer el Evangelio por naturaleza. El Evangelio, pues, es rechazado, y por lo tanto los pecadores no se someten al Evangelio, no obedecen al Evangelio en términos de Pedro. Ahora bien, para contestar la pregunta inicial, ¿qué va a pasar con aquellos que no se someten a Jesucristo, que no se rinden delante de Él? La respuesta te la doy a partir de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Pablo dice, 2 de Tesalonicenses 1, del 4 en adelante: nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús.
los cuales, aquí está la respuesta a la pregunta, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué ha de suceder con los que no se someten al Evangelio? Sufrirán pena de eterna perdición. Esta perdición no durará un par de años, un par de décadas, es perpetua, es eterna. Y aquellos que hoy en día, en el nombre del amor de Dios, empiezan a negar el castigo eterno, están no solamente oponiéndose a la doctrina de Pablo, no solamente a la doctrina de Pedro, sino también a la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo, el cual dijo textualmente en Mateo 26, versículo 41, estos irán al castigo eterno y aquellos a la vida eterna. El castigo es tan eterno como la vida. Porque hoy día lo que te van a decir es que no, la vida es eterna y el cielo es eterno, pero el castigo no es eterno. Se están levantando en contra de la autoridad del príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de los señores. Jesucristo habla de una vida eterna y de un castigo eterno. Y si la vida no es eterna, el castigo tampoco lo será. Cristo habla del infierno en múltiples ocasiones. Mateo 25:30 habla de un sitio de llanto, de rechinar de dientes, dando a entender que estaremos plenamente conscientes si vamos al infierno. En Mateo 25, versículo 41, dice que será un fuego eterno y ahí el gusano no muere, según Marcos 9:48. Y sabemos que los pecadores estarán conscientes de la tormenta en su estado post-mortem, porque en Lucas 16:24 dice el hombre rico en el infierno: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar. Él estaba muerto, pero estaba consciente de la tormenta que estaba experimentando. Sea como fuere, el infierno será algo aterrador. Y todos los salvados aquí en esta mañana tenéis que dar gracias y gracias sin cesar a Dios por haberos salvado de la ira venidera. Los injustos serán castigados perpetuamente por haber pecado contra el Dios del Evangelio. Y esta realidad tiene que producir en nosotros los salvados tristeza, lágrimas y dolor. Bien dice Pablo en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, no, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que yo tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo sabía que estaban condenados sus parientes según la carne, y él no se gozó en la condenación de los impíos, sino que clamaba y oraba e intercedía por ellos. Y por esta razón, a principios de capítulo 10 de Romanos, Pablo dice: hermanos, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Señor, sé que están perdidos, sé que están endurecidos, pero clamamos a Dios, pedimos a Dios por su salvación. A nivel pastoral, animo a todos los salvados aquí en esta mañana a clamar por la salvación de vuestras familias. Si tú tienes una esposa no convertida, ora por ella de día y de noche. Ayuna delante de Dios, clama al Señor. Si tienes padres, si tienes hijos, clama a Dios para que Él los alcance con su palabra de salvación. Recordad, hermanos, que su enemistad es bien fuerte, pero tú dependes de un Dios infinitamente más poderoso que la dureza del corazón más endurecido. Clama al Señor, pídele a Dios que obre salvación para la gloria de su santo nombre. Y para captar bien lo que Pedro nos está diciendo en esta mañana, hace falta tener claro este contraste entre el creyente y el pecador. El creyente sufre en esta vida, el pecador sufre eternamente. Un ejemplo del Antiguo Testamento, Noé. Noé soportó las burlas, las risas, todos los incrédulos en su generación. Pero cuando llegó el diluvio, nadie se estaba burlando de Noé. Noé fue salvado y los enemigos fueron todos ahogados en el diluvio. Esther y su pueblo sufrieron mucho por culpa de Amán. Pero Dios intervino, el pueblo fue salvado y Amán mismo fue ahorcado. Elías sufrió porque Jezebel, la hija de Satanás, estaba en el trono amenazando a su siervo. Pero Jezebel
A Dios se le agotó la paciencia, quitó a Jezebel de en medio y luego su sangre fue lamida por los perros. Jesucristo mismo fue brutalmente crucificado, entregado por los judíos, crucificado por los romanos, entregado, vendido por Judas Iscariote. Judas se fue y se ahorcó, mas Dios bendijo a su Hijo resucitándole al tercer día. Aplicación para nosotros, hermanos. Vamos a sufrir. Tenemos que soportar las burlas de los no creyentes. Te van a amenazar, te van a insultar, te van a tachar de todo. Pero recuerda que tu día de recompensa se acerca. Y el día del castigo de los malhechores también se acerca. Pero mientras tanto, queridos, oremos por los incrédulos. En vez de enfadarnos con los pecadores, tengamos compasión de ellos sabiendo lo que les espera. Y creo que podría resumir todo lo que he predicado en esta mañana con un proverbio muy olvidado del Señor Jesucristo. Lucas 23, 28. Jesús dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en los cuales se dirá: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y Cristo dice el proverbio: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Repito, porque es un proverbio no muy conocido. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús, por supuesto, está profetizando sobre la destrucción de Jerusalén, que se da en el año 70. Jesús está ministrando aquí en el año 30. Está profetizando de un evento que va a suceder en 40 años. Y dice: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde es el Señor Jesús, inmaculado, perfecto, glorioso, sin mancha, sin mácula, sin contaminación, glorioso, precioso, bello en todos los sentidos. Él es el árbol verde de Dios. Él, sin embargo, sufre y tiene que ir a la cruz. Y Cristo dice: no lloréis por mí, porque si estas cosas pasan con el árbol verde, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí tenéis la explicación de Mateo Henry, el comentarista puritano, tocante este pasaje. Está ahí en el PowerPoint, empiezo leyéndolo. Si Dios entregó a su Hijo los sufrimientos de este tipo, porque fue hecho un sacrificio por el pecado, ¿qué hará con los pecadores mismos? Una generación corrupta, perversa y bueno para nada. Seguimos. Los mejores santos, en comparación con Cristo, son árboles secos. Si Cristo sufre, ¿por qué no pueden ellos esperar sufrir? ¿Y cómo entonces será la condenación de los pecadores? Incluso los sufrimientos de Cristo predican el terror para los transgresores obstinados. Si Cristo, como árbol verde, perfecto, intachable, glorioso, magnífico en todos los sentidos, si Él sufre, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros los suyos? Y si nosotros los suyos, que tenemos la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta, ¿cómo no van a sufrir perpetuamente aquellos siervos del diablo y de las tinieblas? Yo espero que en esta mañana no haya nadie aquí bajo la ira de Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana como incrédulo, te llamo en el nombre de Dios y por el amor de Jesucristo a arrepentirte y a confesar fe en Cristo como tu único Salvador. Yo he cumplido con mi tarea. Tu sangre no está sobre mis manos. Dios me llamó a predicarte en esta mañana sobre la amenaza del juicio venidero. He cumplido con la tarea. Te he advertido y ahora eres inexcusable delante de Dios. Dios envió un predicador en esta mañana para advertirte, pecador. Algunos de vosotros lleváis más de un domingo aquí. Algunos de vosotros lleváis más tiempo en esta iglesia local que yo, y sin embargo seguís en vuestro pecado y en vuestra dureza de corazón. ¡Oh, qué tragedia, pecador! Si tú perecieses rodeado de tanta luz espiritual, por amor de tu alma, y en el nombre de Dios arrepiéntete, clama a Dios y sé salvo.
Dentro de muy poco, la paciencia de Dios se va a agotar. Y de la misma forma que quitó a Sísara de medio, a Amán de medio, a Judas Iscariote de medio, hará lo mismo con las ramas secas. Oh, por amor de tu alma, oh, por el bien de tu corazón eterno, sé salvo en esta mañana. Tu familia llora por tus pecados. Tu pastor llora por tus pecados. ¿Acaso no vas a derramar lágrimas por tu propia iniquidad? Tan endurecido estás, pecador. Oh, en el nombre de Cristo, corre al Señor en esta mañana, mientras haya tiempo, y tiene los brazos extendidos, porque hoy sigue siendo el día de la misericordia. Oh, en el nombre de Dios, sé salvado. Sal de la tumba y vive para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Oh, Señor, encomendamos en tus manos lo que hemos predicado en esta mañana. Ciertamente, no ha sido un mensaje bonito ni positivo, pero Dios nos ha advertido claramente tocante al juicio venidero. Señor, en primer lugar, darte gracias en esta mañana, porque tú has prometido que los suyos suframos en este mundo. No obstante, contamos con tu respaldo. Tu sello está sobre nosotros y no podemos perecer. Dios, en esta mañana, oh Señor, ¿qué te digo en cuanto a los incrédulos entre nosotros, Señor? ¿Cuántas lágrimas derramadas, Señor? ¿Cuántos mensajes han huido y siguen obstinados de corazón, rebelándose contra ti, oh Dios? Tú has venido hoy y tú has enviado un predicador en el poder del Espíritu Santo para quitar las excusas de cualquiera que hubiera aquí. Dios, te pedimos, como hacía el apóstol Pablo, con dolor en el corazón, con gran aflicción, Señor, salva a cada pecador aquí, Padre. Salva a nuestras esposas perdidas. Salva a nuestros padres. Salva a nuestros hijos, Señor. Oh, Señor, que hoy sea un día de salvación. ¿Quién sabe si esta misma semana no se agotará tu paciencia, Padre? Y te pedimos que hoy, Señor, los pecadores corran a ti, viendo en Cristo salvación, perdón, misericordia, gracia. Oh, Señor, que hoy sea un día de gran gozo en el cielo y un día de gran gozo aquí, Señor, en la tierra. Dios, corra tu evangelio, sea grandemente glorificado, Padre, y siga añadiendo a tu hermosa iglesia las almas que han de ser salvadas, Señor. Dios, como iglesia, permítenos a nosotros seguir proclamando tu evangelio hasta el fin. No nos permitas, Señor, suavizar el mensaje en el nombre del amor del anticristo. Danos pasión por la palabra, pasión por las almas, sabiendo que nadie podrá ser salvado si no es por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Señor, con toda solemnidad, encomendamos esta santa oración a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo te damos gracias por nuestra salvación y gracias porque, a pesar de haber visto la dureza del corazón de los pecadores, sigues extendiendo en esta mañana tus manos de perdón, de misericordia y de salvación. Gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén.